Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de zococity.es. Si notáis que tengo una voz un poco rara es más que nada porque he cogido un catarro, así que os pido disculpas por adelantado. Aquí os presento uno de esos productos que ya a primera vista llaman bastante la atención y esto es un amplificador portátil de la marca iFi y el modelo se llama Nano iCan. Bien, eh, lo que podemos ver a primera vista es que el, el packaging y el producto en sí, el diseño del producto nos podría recordar mucho al estilo de, de los productos de la marca Apple. Y es porque esta marca en realidad se está esforzando bastante, no solo en ofrecer productos con ese diseño, sino que además su funcionamiento y compatibilidad con los productos de Apple es eh, realmente espectacular. Es un plug and play casi en todas las ocasiones. Bueno, os voy a enseñar lo que es el amplificador iFi Nano Icon. Vemos que esta caja nos podía recordar a un unboxing de un iPhone perfectamente, de cualquier modelo. Y bien, aquí tenemos una tarjeta de garantía y el amplificador Nano Icon. Como vemos, es muy pequeño y esto es porque es un amplificador portátil. Ahora os daré más detalles del mismo, pero mientras tanto os voy a enseñar los accesorios que contiene la caja. Tenemos por un lado una funda con el logo de iFi. Una base de silicona, por si queremos poner el, el amplificador en, su, en la parte superior. Luego tenemos estas dos bandas que os explicaré posteriormente para qué es, pero en resumen, esto es porque IFI también tiene un aparato que es un DAC, entonces podemos unir ambos aparatos y engancharlos con estas gomas de silicona. Luego tenemos aquí un cable RCA, porque luego veréis que el IFI Nano Icon tiene salidas RCA. Tenemos un cable jack de 3,5 a 3,5 para cuando queramos conectarlo. Un destornillador. Unas patas, ¿vale? Para unas patas de, de goma para cuando queramos ponerse al amplificador. Y bueno, los elementos ya más importantes que son sin duda el, el adaptador para cargar el aparato y su cargador. Atentos a esto, ¿vale? Porque es un cargador de 9 voltios. Lo digo porque ya sabéis que vale cualquier cargador pero siempre tiene que ser de 9 voltios y por último último tenemos el más que típico conector de, de jack vale de tres y medio a 6,3 bueno vamos a enseñaros lo que es el amplificador y así podéis entender un poquillo en qué consiste esto. Bien, el IFI Nano Icon, como os decía, es un amplificador portátil. Y es uno de esos productos de, de la gama IFI que han intentado hacer algo que sea bastante innovador. E innovador. Y es que la marca IFI realmente innova los productos que realiza. ¿Qué podemos decir de este amplificador? Lo primero de todo es que es un todoterreno. ¿Y esto por qué? Pues bueno, pequeño tamaño. Batería muy potente, son hasta 70 horas de batería. Si no me equivoco, este es amplificador con más batería del mercado. Y es que 70 horas de batería nos puedan perfectamente para días, una semana incluso, y para quien no escuche mucha, muchas horas seguidas, hasta puede llegar a varias semanas. Eh, son 70 horas de batería, tiene conexión RCA, ¿vale? Conexión de 3,5, como hemos visto, la conexión para cargar el aparato o el dispositivo. Aquí tenemos el jack de 6,3 con su correspondiente adaptador y la rueda de volumen que es muy 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 eh, suave y fácil de mover, es decir, es muy precisa. Aparte de esto, como os decía, es un, un, la marca iFi se esmera bastante en, en el diseño de sus productos y podemos ver que está hecho en un aluminio muy fuerte. Tenemos un producto robusto en la mano. Y de verdad es que cuando lo tenemos con nosotros se nota que esto es un producto de calidad, no, no es una baratija, no es de plástico, no, es un producto robusto y que vale lo que cuesta. Bien, eh, ¿qué más podemos decir? Ya hemos visto las conexiones y luego eh, más cositas interesantes. Tenemos aquí estas dos palanquitas que os estaba enseñando, que son el X-Bass, que esto es para hacer un realce de graves, y luego tenemos el piloto de una conexión que se llama 3D que esto es más que nada para que el Nano Icon se adapte a cualquier tipo de canción con una tecnología especial diseñada por IFI que se llama 3D Holographic Sound eh, También hay que decir que con el X-Bass vamos a poder extraer un bass más profundo en los auriculares Entonces, todos aquellos que sean amantes de los graves ya saben que activando el pilotito ya van a disfrutar de unos graves mucho más potentes en sus auriculares Vale, eh, ¿qué más tenemos? Para un amplificador de este tamaño algo muy relevante es que no solo es potente, sino que además tiene dos niveles de ganancia. Como podemos ver aquí, tiene ganancia a 6 decibelios y luego tiene ganancia a 18 decibelios. ¿Cómo se activa? Pues activando estas palanquitas que tenemos aquí. Entonces, si en algún momento vemos que utilizamos unos auriculares muy potentes y que necesitamos un extra de energía, activamos los dos pilotos y ahí tenemos la, la ganancia para darle más fuerza. Luego, otro detalle es que la marca Ifi funciona con números de serie, y esto es algo a resaltar porque ya sabéis que cuando una marca funciona con este tipo de, de, de detalles, es decir, un buen unboxing, un accesorios, un número de serie, significa que es una marca que se esmera bastante en el servicio y en la calidad de sus productos. Vale, eh, ¿qué más podemos decir del Ifi Nano y DSD? Como os decía, dos niveles de ganancia: 8 decibelios y 18 decibelios. Muy potente, luego haremos una prueba. Luego tiene una potencia de salida estándar de 150 milivatios y unas dimensiones de 87 por 68 y 3 centímetros aproximadamente de grosor. Como os decía, es muy pequeñito, aproximadamente el equivalente a una, un poquito más de una cajetilla de tabaco y unos 160 gramos de peso, ¿vale? Es decir, es el peso estándar de un amplificador portátil, Ves que en este caso además tenemos 70 horas de batería, que es lo que hay que destacar. Vale, eh... ¿Qué destaca o qué ventajas nos ofrece el IFI NANO iCan respecto a un amplificador eh, cualquiera de esta gama de precios? Lo primero de todo es que, gracias a su batería, el IFI NANO iCan lo podemos usar tanto como amplificador estacionario con su cargador de 9 voltios y con el cual, si le ponemos, si le ponemos la ganancia, vamos a tener un, unas posibilidades para mover cualquier auricular, es decir, teníamos un amplificador estacionario en un aparato tan diminuto. Y esta es una de las ventajas que tiene. Pero es que lo segundo es que, eh, gracias a, a la batería, ¿vale? Que tiene, nos lo podemos llevar a cualquier lado y es que lo podemos conectar a cualquier aparato. Un, un iPhone, un iPad, una tablet Android, un portátil, lo que queramos a través de la conexión de 3,5. Vale, voy a haceros una muestra, ¿vale? Para que veáis la potencia que nos da el iFin Nano Icon. Vale, ya tenemos aquí el equipo montado. Tenemos un Fio x del que ya sabéis que también tenemos una review, conectado por salida de línea al Ifinano e Icon, al puerto de 3,5 que os enseñé antes. A su vez, eh, aquí tenemos el adaptador de 3,5 a 6,3 milímetros conectado a unos auriculares Bayer Dynamic 770 Pro, que es la versión de 80 ohmios. Ya sabéis, eh, este es un auricular muy clásico y conocido porque es bastante potente. Y por eso tiene unas necesidades de energía más elevadas de lo normal. Vale, eh, vamos a hacer una prueba para que veáis la potencia que nos entrega con el e ify nano Ya tenemos aquí la, el máximo volumen y que podáis observar la potencia que entrega. Entonces vamos a seleccionar el tema que teníamos por aquí. <laughs> Vale, pues ya habéis podido comprobar vale la potencia que nos da el Ifinano Icon eh, a, Bueno, con la potencia al máximo para que os hagáis un, una idea Ahora vamos a activarle la ganancia para que así veáis la diferencia Y lo volvemos a bajar Y le vamos a volver a activar la ganancia para que veáis de nuevo la diferencia Bueno, creo que con esto es suficiente, ya os habéis podido hacer a la idea de lo alto que se escuchan los auriculares, ya no solo poniéndolo a la máxima potencia del, del amplificador en sí, sino es que si además le ponemos la ganancia, ya podíamos mover perfectamente unos Sennheiser HD600. O, por ejemplo, unos IFIMAN H400I. Ahora os voy a enseñar eh, lo que os comentaba de para qué eran las gomas de silicona. Y esto es más que nada porque eh, vais a ver el combo tan chulo y portátil que podemos hacer con la marca IFI. Vale. La cuestión es: ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es este combo que tiene tan buena pinta y que lo tenemos en una forma muy compacta? Pues bien, esto es un combo del de IFI Nano Icon. Con un iFi Nano IDSD. El Nano, IDC, el Nano IDSD de la marca iFi es un DAC portátil que, al igual que el Nano Icon, tiene una batería integrada. Con todo esto, eh, como os decía, la marca iFi se esmera mucho en la calidad de sus productos y, al igual que la marca Apple, como decíamos, tiene muchas cosas similares, eh, trabajan mucho el tema de la compatibilidad. Y en este caso, han hecho uno de los productos eh, más compatibles que hay, que es un combo de DAC y amplificador portátiles, dos en uno. Y que nos lo podemos llevar a cualquier lado. Tenemos, por un lado, un, un, un amplificador muy potente, ya lo habéis visto, con 70 horas de batería. Pero es que, por otro lado, tenemos un DAC que no solo es un buen DAC, es que ha ganado el premio EISA en el 2014 al, en la categoría de sonido. Con esto podemos ver que tenemos, eh, por una gama de precio muy económica, comparado a otro tipo de DACs y amplificadores, en un pequeño tamaño y además de forma portátil. Un equipo de sonido que podía ser realmente espectacular y que podía mover auriculares eh, como los 770 Pro, como los Ifiman H incluso 560, en HD600, AKG812, etcétera. Vamos, que no hace falta realmente para mover auriculares de ese estilo tener que ir con un amplificador de estos estacionarios. Con un combo como este lo podíamos conseguir. Está conectado por RCA entre ambos. Y luego eh, tenemos aquí las opciones de sonido. Conectaríamos aquí el auricular. Que con el adaptador de 3,5 en, en caso de que fuera un auricular que fuera del jack eh, pequeño. Luego, por otro lado, el nano icon, eh, del que haremos una review próximamente, lo podíamos conectar a cualquier aparato. A un ordenador portátil, a un iPhone, a un iPad, a una tablet Android, a cualquier cosa. Con esto, eh, también lo que quiero incidir... Es que podíamos tener un equipo de sonido de alta fidelidad desde nuestro propio smartphone, por ejemplo. No hace falta que tengamos un ordenador, no hace falta que tengamos un reproductor de alta fidelidad. Con un mismo smartphone y este combo ya disfrutaríamos de alta fidelidad en nuestro dispositivo, que además sería portátil, totalmente portátil. Bien, el Ifi Nano tiene un precio aproximado de 199 euros y ya sabéis que lo tenéis disponible en Zococity.es. Si os ha gustado la review, por favor, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. thank you